esta nueva propuesta del otro enfoque con Darío Cuba. Hoy vamos a hablar del tema que vive el mundo sobre la inflación y cómo esto está impactando en la República Dominicana. Es un tema del día a día. La República Dominicana y el mundo están viviendo momentos muy complicados. Alza en los precios de los combustibles, alza en el flete de los transportes marítimos y también el alza en los microchips. Y todo esto ha generado una bomba que está presionando los bolsillos del pueblo consumidor. Soy Tito Livo y vengo a tratar estos temas con usted. Vamos a un corte, pero antes de ir a ese corte, quiero decirle que usted, nuestra propuesta, la puede recibir todos los días, de lunes a jueves a las 9 de la noche. También, si usted no puede recibir nuestra propuesta a las 9 de la noche, colocando Cananga en cualquier dispositivo electrónico inteligente que tenga, pues usted se registra en YouTube, en el otro enfoque con Darío Cuba, y va a darle a la campanita para cada vez que nosotros generemos una propuesta nueva, usted reciba esa propuesta. Además, si lo que estamos haciendo le es de su agrado, usted lo comparte en su red de relacionados. También nos interesa que comente. Uno de los que más comenta es Piñeiro y muchas veces me lo saca en cara y me dice, pero tú no me dices nada. Y lo que pasa es que cuando lo leo ya el programa ha pasado, pero sí le comento después, posteriormente, en YouTube, le comento. Así es que nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de economía. Saludos, yo soy Santana Martínez, narrador dominicano. Te invito a seguir Deporte Total RD por Cananga TV de Juan Esteban Inver. Recojan. Usted está viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital República Dominicana. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña.
día de ayer tuvimos un invitado de lujo, como hemos tenido muchos invitados de lujo en estos días. Y con él hablábamos de la incidencia de los precios del petróleo en las economías. Y Juan Ignacio Espaillat, el ingeniero Juan Ignacio Espaillat, pasado presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, explicaba que las sociedades se medían por el consumo energético que tenían, o sea, el alto consumo de combustible que ésta tenía. O sea, se va a más nivel de desarrollo o menor nivel de desarrollo. Porque las energías en sus diferentes vertientes están muy vinculadas a la producción y a la productividad. Es difícil que usted pueda incrementar la producción o la productividad de diferentes bienes sin la intervención de la energía. No existe, aunque sea la energía muscular, pero usted va a intervenir con energía en ese proceso de producción. Y eso crea un cóctel muy complicado a las economías del mundo. Para ver esto, solamente tenemos que recrear la etapa, y lo hablábamos ayer, de la década de los 70 y los 80, cuando apareció en la economía lo que se conoce como estanflación, que no es más que estancamiento de la economía con altos niveles de inflación, cosa que era hasta ese momento inimaginable, porque la inflación se daba cuando había un alto dinamismo económico y la deflación cuando caía la demanda económica. Entonces, como lo había previsto Keynes, la situación era que el Estado interviniera en la economía induciendo la demanda cuando había deflación para incrementar el dinamismo económico, y que cuando había inflación interviniera en la economía subiendo la tasa de interés, reduciendo el nivel de empleo del gasto del Estado para reducir el empleo estatal, y esto iba a reducir la demanda y por lo tanto la inflación. Pero ya en los 70 se da. ¿Y por qué se da ese fenómeno en los 70? Bueno, en los 70 y en los 80 es que se profundiza ese fenómeno, y se da porque se da la primera crisis del petróleo. El petróleo pasa de $2.50 a $11 primeramente, cuando se da la guerra del Yom Kippur, o guerra de los 6 días. Y después, en la guerra de Irán e Irak, que son dos naciones altamente productoras de petróleo, más el conflicto que se había dado para derrocar al Shah de Irán, pues se incrementa el barril de petróleo hasta $29. Esto genera alto coste por el lado de la producción o la generación eléctrica, pero también por el lado del transporte. Entonces, ahí se comienza a generar inflación. Y este cóctel se está preparando ahora. Y lo digo que se está preparando, lo estamos viviendo en este momento. ¿Y por qué lo estamos viviendo en este momento? Bueno, se da en la economía una situación bastante compleja, y es que al darse la crisis sanitaria, que es la crisis del coronavirus, la economía tiene que cerrarse, y al cerrarse la economía, pues todos los precios cayeron. El petróleo pasó a venderse
a precios negativos. O sea, tú dabas $13 para que se te llevara un barril de petróleo. Y se daba $13 porque el petróleo como commodity en la bolsa se comercializa a futuro. Y después de la crisis de los fondos subprime, que fue una crisis especulativa y que tuvo que ver con la tercera crisis del petróleo, se planteó para resolver ese problema de comprar para guardar y especular, de que tú tienes un tiempo para retirar. O sea, tú compras en marzo, pero tú tienes que salir del petróleo que ya tú has comprado en febrero. Entonces, si tú vas a comprar, tú compras futuro en marzo, cuando tú vas a comprar nuevamente, ya tú tienes que salir, si no, te van a sancionar, se te va a poner de grandes multas. Entonces, esos grandes compradores que compraron, uno para especular y otro, tenían ese petróleo almacenado porque no había demanda. Entonces lo que hacían era que te decían, oye, ¿tú quieres petróleo? Sí. ¿A cómo tú lo pagas? No, yo lo pago a tanto. Pero no, que yo no sé qué voy a hacer, porque yo lo que yo te voy a dar menos 5, -7, -8, -10. O sea que por cada barril que tú te llevabas te iban a dar $10, y después llegó hasta $13. Y tú te ibas y lo almacenabas. Ahora, cuando la economía se abrió a partir de ahí, comenzó un proceso de demanda y los precios comenzaron a subir. Llegaron primero a $40. Hoy el precio anda alrededor de los $90 el Brent y el $89 el WTI. Ayer estuvo en los $93 en la mañana, comenzó a bajar el precio. Pero es casi el 50% del precio del petróleo que se estaba comercializando en febrero del 2021. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a tratar a profundidad este problema y el coste de los contenedores. Vamos con un panelista de aquí, de los que se integran con nosotros, que ya está aquí, que es Guariones Luperón, y vamos a hablar con ustedes este tema. O sea, estamos hablando de 6 horas de diferencia a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de mis, ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí y una hermosa amistad que desde CTV conservamos. Así es que Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. Como habíamos hablado anteriormente, está con nosotros Guarionex Luperón, panelista que participa también en este
otro enfoque con Darío Cuba. Bueno, le hemos estado hablando del problema de la inflación, cómo genera la energía inflación. Y hay otro tema al margen de eso, que es el tema de los microchips y el tema de los contenedores. Es una situación complicada. Yo estuve leyendo un tema de grandes navieras que decían que el precio del furgón a febrero del 2021 era de un furgón normal de 50 pies, eran $4,500 en el 2015. Se ha triplicado. Y hoy está por encima de los $9,500 y con tendencia a seguir creciendo. Otro de los análisis que ellos hacían era que pensaban que a partir de junio de este año el precio, el flete de los furgones se iba a readecuar, y ya ellos hablan de junio de 2024. ¿Y por qué se habla? Ellos tienen dos versiones, se basan en dos versiones para los precios de los el alto precio de los furgones. Ellos dijeron que desde el 2010 venían acumulando pérdidas con el tema de los furgones porque no readecuaban los precios. Y que con la pandemia se dio otra situación, o sea, ellos hablan de ese problema del 2010. Y que con la pandemia se da otra situación, que al ser China la nación productora, o sea, la maquila del mundo, el centro de distribución mundial, sí, el centro de producción mundial, tienen que poner un falso flete en los furgones, porque los furgones se van vacíos para China para venir llenos de allá para acá. Se preveía que ahora, a junio del 2022, pues esa situación se iba a recomponer. Pero ha habido otro problema. ¿Y cuál es el problema? El incremento de los precios del petróleo, que tiene dos componentes. Un componente geopolítico, con el caso, por un lado, del problema de Rusia con Ucrania, pero que no es Rusia y Ucrania, ni Rusia OTAN, es Rusia y Estados Unidos, porque el que está tratando de incentivar ese enfrentamiento es Estados Unidos, porque lo quiere llevar fuera de su costa. Pero ahí hay otro grave problema, y es el de China con el apoyo a Rusia, pero también el de China con el mar de la China y Estados Unidos. Entonces, todo esto conlleva y busca otros actores. ¿Cuáles son esos actores? Los otros actores son Venezuela, Corea del Norte e Irán. Ahora, Irán es un gran productor de petróleo, pero además controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo, y Venezuela, aunque no es hoy un gran productor, está en 1 millón de barriles al día, pero 1 millón de barriles debido a todas las sanciones y todas las artimañas que ha hecho Estados Unidos, pero es la reserva más petrolera más grande del planeta. Pero en el término geopolítico y geoestratégico, Rusia ha dicho, bueno, si ustedes tratan de extender la OTAN a Ucrania, pues yo puedo poner lanzadera en Cuba y en Venezuela. O sea, que ahí viene y entra. Y toda esta situación ha ido presionando el coste del barril de petróleo. Pero esa presión del coste del barril de petróleo también incide en un incremento en los costes del flete de los contenedores. Porque a medida que sale más costoso poder transportarlo, pues del cuero sale la correa, inmediatamente eso se transfiere en el precio. Pero
existe otra situación al margen de, y es el tema del gas natural, que Rusia es el principal productor del gas natural, entonces, en el mundo. Rusia es de los principales productores de petróleo, pero es el número uno en el mundo y está jugando su pieza de ajedrez. ¿Qué hace Rusia? Rusia se preparó desde el 2015 para esta situación que se está viviendo hoy. Putin es un estratega militar. Para nadie es un secreto que Putin fue miembro prominente de la KGB, fue teniente coronel de la KGB, pero además era el segundo al mando a la caída del muro de Berlín. Y fue el que frenó las turbas que querían tomar la oficina de la KGB en Alemania, porque el comandante salió corriendo. Y él salió con un grupo de soldados, con dos peines, un AK-47 y cada soldado y él sellado de peine, y le dijo: mire lo que le voy a decir, yo tengo este acá, cada peine tiene 32 tiros, este que yo tengo más, yo voy a disparar cada tiro que tengo a uno de ustedes, si ustedes tratan de entrar aquí, y dejaré el último tiro para mí. Entonces él le dijo a los soldados que estaban: entren. Y cuando entraron, que él abre la ventana y ve, la turba se dispersó y se fue. Entonces eso le dio tiempo a quemar todo esto. Ante esa situación, digo que él se preparó porque él comenzó en el 2015 a hacer las transacciones, principalmente gasíferas, con China. Hicieron un gasoducto por lo que es Mongolia, de 32 millones de toneladas métricas al año, para llevarla a China, que están enviando. Ahora mismo tienen diseñado y van a comenzar la construcción uno de 50 mil toneladas métricas, mientras el primero era de la parte oriental de Rusia. Estos pozos están en la parte norte de Rusia. ¿Y qué diferencia hay con la parte norte con la parte oriental? La parte norte de Rusia es el gas que se utiliza para llevar a Alemania, pero esas transacciones las está haciendo Rusia con China en yuan y en rublo, lo que significa que no está interviniendo el oro, pero además el dólar, pero además crearon 5 formas de SWIFT bancario para ellos hacer transacciones fuera de el SWIFT bancario que controla Estados Unidos. Todo esto está sobre la mesa y tenemos un problema inflacionario, y ahí es donde yo quiero que tú entres, porque eso se está reflejando en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales en la República Dominicana. Tenemos un galón de gasolina cercano a los 300 pesos, tenemos que el pasaje está subiendo, que los salarios no suben, y todo esto complica la situación. ¿Qué tú opinas de esto? Bueno, ¿cómo te está, hermano? Mira, realmente la política es una variable que incide en todos estos problemas. Y aquí yo voy a reflexionar un poco en República Dominicana cómo la economía y la política están vinculadas y trazadas. Y cómo la cosa, eso puede cambiar la visión de un momento. Todo eso que tú decías, por ejemplo, de cómo ha impactado en el mundo el atascamiento, por ejemplo, de los contenedores en los principales puertos del mundo, cómo eso ha tirado hacia arriba el costo de un furgón. Un furgón de China a Estados Unidos anda rondando de $14,000 a $18,000. De Estados Unidos aquí no ha subido tanto, ha subido, pero no en la proporción que ha subido de China a República Dominicana, que anda también alrededor de $14,000, $15,000, $16,000. Todos esos elementos tú lo has caracterizado muy bien y lo han estudiado en el mundo, eso está estudiado y se sabe cuáles son las causas.
el mismo hecho de los combustibles, del petróleo, todo eso está estudiado. Y todo el mundo, los principales economistas de la universidad del mundo, de Estados Unidos, de Rusia y China, sabe cuál problema. Incluso hay, en el caso de los furgones, que en el caso de Estados Unidos ha habido en los principales puertos, un programa especial del presidente Biden para enfrentar eso. Y aparte de eso, las principales compañías navieras, tú sabes que los principales astilleros del mundo están en China. Ya haciendo barcos que manejan más de 8.000, 10.000, 15.000, 14.000 furgones. Entonces, el problema está bastante estudiado. Es un problema de carácter para mí. Eso tiene que ver mucho con la tensión política del mundo actual. La pandemia jugó su papel, pero la pandemia ya está en declive en el mundo entero. Entonces, y además el mundo se está adaptando. Exactamente. Entonces, cuando ellos quieran bajar petróleo, lo van a bajar, tú puedes estar seguro. Es difícil en este momento. Bueno, es difícil, pero no imposible, porque es que ellos saben las razones. ¿Cuáles son las razones? Son razones de carácter política, no son razones técnicas. Cuando si ellos quieren aumentar la producción de petróleo en Arabia Saudita, en el mismo Estados Unidos que tiene una reserva, ellos van a lo hacen, lo inciden en el mercado internacional. Por ejemplo, en el caso, tú señalabas el caso de Rusia, del gas natural. Gazprom, creo que es la empresa. Gazprom, que es la empresa más grande que produce gas natural. Pero ya la OTAN y los países de Europa están buscando alternativas también para ellos producir a través de Argelia, tener un gasoducto. Ellos reciben 200.000 millones de metros cúbicos de Rusia. Sí. Y de Argelia piensan llevar 7.000 millones de metros cúbicos, sí. O sea que no pero, es ni por asomo. Pero tú verás que van a buscar alternativas, porque los países en términos geopolíticos se van adaptando, y si no lo pueden lograr por las buenas, lo van a lograr por las malas, porque así es que actúan los imperios. Tú puedes estar. Sí, pero lo que pasa. Ahora, ¿cuál es el costo político de eso? Es otra cosa. ¿Me entiendes? Porque no es lo mismo Irak que Rusia. No, exactamente. No, y que todo. Y no es lo mismo China que. No, es que tú sabes que eso. Que Libia. Esos países tienen su nivel de tensión, pero ellos saben hasta qué grado llegan en eso. Porque saben que no están jugando, que son bombas nucleares lo que están hablando. No estamos hablando de cosas. No, ellos están moviendo su pieza. Ahora, ¿dónde? ¿Qué es todo lo importante de todo esto? Para mí, desde el punto de vista mío, en la República Dominicana, que hay un escenario diferente de hace 2 años. Primero, sin duda, el gobierno dominicano, en el aspecto del manejo de la pandemia, el anterior y este gobierno han tenido éxito. Eso es innegable. Es innegable el éxito en materia de recuperación económica, al menos los factores macroeconómicos. Lo que tiene que ver con el turismo, ahora mismo llegó este mismo enero más de 500.000 turistas. Eso, en esos aspectos, eso es innegable, que el gobierno ha sido exitoso, el anterior y este gobierno. Ahora, como esos choques son externos, en el manejo del choque externo, por ejemplo, de los combustibles, del alza de los combustibles y de la inflación, por ejemplo, de la canasta familiar, de los productos básicos, de los commodities que tú señalas. Sí, los commodities se han disparado. Eso es verdad, que hay un choque externo, pero hay otro elemento que sea República Dominicana, que la gente, el gobierno duró 2 años prácticamente en el confort del aplauso de los políticos tranquilos, el partido tranquilo. Entonces ya la cosa, ahora viene el componente político también, ahora viene la actividad política, entonces se mezcla todos esos elementos. Y en caso de, yo creo, de ese choque externo que ha habido, eso nos ha afectado bastante, porque aparte de que la inflación, de que los combustibles son tan caros, venía arrastrándose antes de eso, hace unos cuantos años, un nivel de pobreza espantoso en la República Dominicana. Sí, porque el modelo que estamos desarrollando aquí en República Dominicana es un modelo económico, y eso yo lo he dicho ahora, ayer y antes de ayer y siempre. Es un modelo excluyente, con alto nivel de concentración de capitales arriba y de beneficios, pero con una distribución de pobreza abajo muy grande. Y entonces,
en función de eso, de que nosotros tenemos un alto nivel de una población de alta vulnerabilidad, de casi del 50%, de 60%, bordeando la pobreza, lo acaba de decir la OFAM en un estudio, eso, ese choque externo mal manejado, está afectando a la población y la gente está gritando. Y entonces viene el proceso de erosión de la base política del gobierno de turno. Entonces eso se refleja en la gente. Sí, en el que está en el gobierno. Exactamente. Entonces el gobierno lo que se ha dedicado es, por ejemplo, a disculparse, a que si yo tuviera Petrocaribe, bueno, pero no lo tiene. La realidad es que tú lo que tienes, los estados lo que tienen son técnicos, ministerio, para buscar solución, porque todo tiene solución. Indiscutiblemente que todo tiene solución, y aunque sea un choque externo, que sean variables que no dependen de nosotros, el comportamiento aquí, en función de los recursos que nosotros tenemos, le damos otra dimensión. Sí, y Petrocaribe tampoco te regalan el petróleo. El petróleo no venía a mitad de precio. No. Petrocaribe era un esquema de financiamiento que el presidente Chávez muy favorable. Hizo muy favorable para América, para toda la región del Caribe. Pero había también Petrosur, que era para otra parte de América. Y eso fue en una respuesta al acuerdo energético de San José, del acuerdo de San José. Yo no sé si tú llegaste a oír. Costa Rica, sí. Se firmó entre México, Venezuela, en Costa Rica. Pero escúchame que te diga, está ganando Figueres, un hombre de 94. No, el hijo de Pepe. Sí, pero él fue presidente en 94. Sí, fue presidente en el 94. Sí. Pero el papá también fue presidente. Sí, no, una leyenda. Sí, Pepe Figueres. Pero fíjate. Yo creía que tú te estabas refiriendo. No. Yo te estoy combinando que de Costa Rica. Sí, el acuerdo de San José se hizo en el 79, creo, para beneficiar a estos pueblos debido al el componente que tuvo en ese momento los precios del petróleo, que llegaron a $29. Uh-huh. Que para esa época, $29 de esa época, eran más de $100 de esta época. Entonces, se creó ese componente. Ahora, cuando Chávez llega, decide introducir a Cuba en el esquema del acuerdo de San José. Entonces, el gobierno mexicano, que estaba dirigido por la derecha, se negó. Entonces, Chávez se retira del acuerdo de San José y crea Petrocaribe para introducir a Cuba dentro de ese esquema. ¿Y cuál era el esquema de Petrocaribe? Bueno, creo que eran 23 o 25 años, el financiamiento a una tasa de interés del 1%, tú ibas a pagar al precio que estaba el petróleo en ese momento. Uh-huh. Si el barril estaba a $100, $150, pues tú pagabas el precio. Vamos a suponer, si estaba... Si pasaba de $50. Sí. Si pasaba, tú dabas el 50%, lo pagaba 90 días. Uh-huh. Y el otro 50% lo pagaba a 25 años con 3 años de gracia. Entonces, era un financiamiento. Con el financiamiento, pero con la bondad de que tú lo podías pagar con productos nacionales. Uh-huh. Ese petróleo tú lo podías pagar. No era la totalidad del petróleo, era 30.000 barriles. De alrededor de 165.000 barriles que consumía la República Dominicana en ese momento, que estaban dentro del acuerdo y era lo que podía refinar la mal llamada refinería que tenemos ahí, que es una separadora, no una refinería. Entonces, eso hizo, también creó problemas. Yo me acuerdo en el año 2011, cuando nosotros salimos del gobierno, tuvimos una reunión con el embajador de Venezuela en el Hotel Quinto Centenario, donde estaba yo, Héctor Otero, fallecido, que era el encargado internacional, yo era el adjunto, estaba el embajador de Venezuela, entre otros, y habían otros embajadores de otras naciones, y él se disculpó con nosotros en esa reunión que teníamos, porque él tenía que irse a reunir con los productores de habichuela
o caraota, como dicen ellos, uh-huh, de San Juan de la Maguana, que ellos querían una reunión, él se fue. Después que llega Murga, que era el embajador, me llama el ministro consejero de Murga y me dice que quiere hablar conmigo. Y digo yo, ¿qué pasó? Dice, no, pasó una situación complicada. El embajador fue y se reunió con los productores de habichuela, de caraota, como le decimos nosotros, y le dijeron que ellos le habían planteado que sembraran toda su tierra de caraota porque iban a ser recibida por Venezuela y que no se le estaban comprando. Entonces, ¿y qué pasó? Dice, no, que Venezuela está recibiendo la caraota de República Dominicana y no sabemos cómo es que está llegando. Le importaban. Entonces, eso bárbaro. El embajador le importaban eso bárbaro. Sí, decidió llegar a donde estaban los almacenes. Cuando viene de allá, llega y ya se han ido porque ya son las 5 de la tarde y el que está es el sereno. Y le dice al sereno que a dónde están las caraotas, las habichuelas que se están llevando a Venezuela. Y él le dice, las que llegaron de China. Y él le dijo, sí. Entonces fue y le tiró foto y se la mandó a Chávez. Chávez llamó a Leonel Fernández, que era el presidente, y le dijo que él sabía dónde quedaba China para comprar, y que si él hacía eso era para beneficiar a los productores nacionales y crear una integración. Eso era Luis Manuel Bonetti y un grupo que estaban en eso. Y lo que sale a relucir es que Max y yo fuimos los que le pasamos la información y nosotros no sabíamos nada. Y eso es lo que nos estaba diciendo esa persona. Ustedes que no estaban ajenos a eso. Pero fíjate que eso ha tenido un impacto importante en la República Dominicana, esas dos variables. Sí. Pero aparte de eso, se han agregado otros elementos, vamos a decir, no escandalosos, pero sí que crean mucho ruido, como eso de los fideicomisos a Punta Catalina. No a Punta Catalina, porque anteayer salió también. Salieron como cuatro. Para la inspección también de carro, que no es nuevo tampoco, eso viene de atrás. También que, el de la basura. El de la basura. Y viene de Metro, viene de Manzanillo, o sea que viene mucho. Entonces eso, y ha creado ruido, no porque simplemente sea una cuestión de carácter legal, porque Punta Catalina es más que eso. Estamos hablando de $1,000,000,000 de compra de carbón anual. O sea, que eso no es un juego, que eso pase sin licitación ni nada, que eso no es más grado a grado para entregarlo en fideicomiso. No, y no solamente, o sea, se dice 2,300, pero se decía 3,000 y pico millones de dólares. Exactamente, que también que eso, en la inversión en Punta Catalina. Entonces, esos son elementos que no estaban en los dos años primeros, en los dos primeros años. Entonces, ahí había facilidad para todo el mundo hacer consenso con la relación de enfrentar el caso de la pandemia y también de recuperar la economía. Pero ahora, con estos problemas de ya que los partidos políticos se están reactivando, seleccionando sus candidatos presidenciales, ya el PRM hizo su convención para eliminar la... Yo no soy del PRM, soy de un partido que es aliado, pero yo eso lo manejara con cuidado, con pinza, todavía, porque eso le echa más leña al fuego, porque el que aspire en contra de Abinader va a atacar. Y hay grupos internos que están atacando a Abinader más fuerte que lo que lo está atacando la oposición. Adiós, pero ahora se integró Olivares. Sí. Ramón, Guido y Olivares están en campaña abiertamente, o sea... Y una campaña. Y eso es peligroso. Porque al estilo de viejo partido. Sí, no. Iba ahí. Eso es peligroso porque eso dio al traste con el PRD. Sí. Esos enfrentamientos así dio al traste. Con, lo que llevó a la confrontación fue un proceso que se da con la tercera crisis del petróleo. Cuando comienzan a subir los precios del petróleo. El enfrentamiento interno del PRD con el tema de la reelección de Hipólito Mejía. Y del PLD también fue igual. No, también, pero te digo en el PRD, porque el PRM viene de ahí. Sí, sí. Tiene la misma sangre.
el precio del petróleo y la jugada que hizo Hipólito para congraciarse con Estados Unidos, de recibir en la República Dominicana a los hermanos Salazar, que habían amenazado en el golpe del 2001 con matar a Chávez, y recibirlo aquí, cuando él le había dicho a Chávez que no lo iba a recibir, mandó a Hernán y mandó a muchos muchachos para ir a pasar trabajo. Sí, pero eso fue ya posterior. Pero lo que va a afectar directamente, bueno, anterior fue lo de Irak, lo que va a afectar directamente a Hipólito es que Chávez se sintió burlado, porque no bien está saliendo Hernán y Salazar y los emisarios. No que se ven por ningún lado esa gente, todos están esa gente metida. Entonces, esa gente. Que lo enviaron. Ahí mismo estaban recibiendo los hermanos Salazar aquí. Uh-huh. Y Chávez inmediatamente cerró la llave de los combustibles. Pero fíjate que. Y aquí habían, excúsame, aquí habían cola para comprar combustible, para comprar el gas. Sí. Tú tenías que irte del día anterior. Sí. El aspecto económico fue que acabó con el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, esa situación hay que saberla manejar. La crisis de 2003 de los bancarios, y aparte de eso, el papel que jugó Atuey de Can. No, eso, y Atuey y los combustibles. Y los combustibles. Sí, todo. Los combustibles. El alza de los combustibles, eso generó una situación conflictiva al interno del país, que hizo que el pa' fuera que van se masificara grandemente y que perdiera Hipólito las elecciones. La variable más importante de un gobierno es el índice de confianza. Esa es la variable más importante. Y hay que saberlo manejar. Y si tú no sabes manejar ese aspecto, y tú tienes dentro de tu propia casa un cadero ardiente tirando fuego todos los días, como está ese de Alburquerque, un hombre que lo pudo integrar al gobierno, o el caso de Guido Gómez, o el caso de Olivares, que eran figuras. Olivares salió con una figura bien construida de la Junta Central Electoral, y este muchacho, cuando lo quetan para entrar a la Junta Central Electoral, ni siquiera le dieron la oportunidad para balotearse dentro de los candidatos que habían. Sí, es una situación complicada. Sí, eso. Mira, y yo te voy a decir, el tema energético es un tema complicado para la República Dominicana. Es verdad que los ingresos del Estado subieron y que la presión tributaria pasó de un 14 casi a un 16%. O sí, sea, pero todavía está un poco baja. Está baja, pero se incrementó sin incrementar los impuestos. Pero que hay una evasión fiscal muy alta. Y una también, hay otro concepto que se utiliza. La ilusión. Ilusión fiscal. Sí, una ilusión fiscal alta. Alta también, sobre todo en el sector turismo. Sí. Porque... Sí. No solamente el sector turismo, tú vienes de la 2801, que fue la 2801, por ahí mucha gente elude también. Sí, pero dame un dato de la 2801. Yo estaba revisando unos trabajos recientes de estudio de impacto de la ley 2801. Óyeme, en Santiago Rodríguez el 70% de las demandas internas del comercio son empresas de la ley 2801, pero en Montecristi son el 58%. Sí. En la línea noroeste es que el impacto más grande que ha tenido. En el sur no ha tenido ese impacto. No, muy bajo. Muy bajo. Pero eso tiene sus razones, porque es que el sur, a la verdad, la estructura socioeconómica, territorial, la territorialidad, eso es complicado. Muy complicado. Sí, eso no es tan fácil. Nadie va a poner una empresa ya sin mercado. Porque los mercados, ¿cuáles son los mercados? Santiago, San Cristóbal y la capital. Tú vas a poner un pedernal, una jodida empresa de productos masivos, ¿para qué? A menos que no sea para exportación, y no tenemos ahí un sistema de exportación. No, y con lo complicado que está Haití, porque tú podías llevar a Puerto Príncipe de ahí. Haití, eso yo... Pero ellos hablan de comercio con Haití de $1,000 millones anual, pero eso lo hacen de aquí, de la capital, eso no lo hacen de la frontera. No, que pero digo que se pudiera, pero la gente con esa inestabilidad política y social que hay en Haití. Sí, nadie va a estar inventando con su Haití. Haití es un país, mira cómo están ahora mismo Haití, pidiendo, no, oye, cómo eso. Eso me acordó a los caciques montaraces dominicanos de principios de siglo, que se reunían en un parque Moca
o de Salcedo, o de Montecristo, la capital, y tumbaban al gobierno. Así se reunían. Teníamos un general allá en Montecristo que tiraba tres tiros y se iba a la manigua, Siderio Arias de allá. De las aguas de Montecristo. En pleno siglo XX, eso hicieron allá en Haití. Ahora un grupo de grupo se reunieron y depusieron el gobierno. Él está ahí braviando. Pero no solamente que depusieron, mataron el otro presidente que estaba también. Ah, no, sí, pero esa es otra cosa. Bueno, pero es lo mismo, enfrentamiento entre Martelly, Mois, enfrentamiento entre el primer ministro, Mois, el enfrentamiento entre el Congreso, parte del Congreso, Mois, lo llevó a contratar a lo que los colombianos mejor hacen. Mira, yo te voy a decir la verdad, mira, eso no viene de ahí, nada de eso. Eso algún día se sabrá cuando se escriba la historia real de eso. Claro. Cuando sometan las empresas norteamericanas que fueron que auspiciaron ese golpe de Estado. Esas fueron las que auspiciaron. Claro. Y lo auspiciaron bajo eso mismo de fideicomiso, de que le entregaron los activos de Haití. Guaro, puede ser que tuvieran alguna empresa. Óyete lo que hay. Cuando Mois surgió como candidato a la presidencia, fue porque Martelly lo impulsó, porque Martelly no podía llegar a la presidencia. Con el consenso de ellos dos, de que Martelly se iba, pero volvía ahora, en el 21. Mois, después que se terció la ñoña, quiso seguir. El primer ministro era un hombre de Martelly. Entonces, ahí hay que analizar todo eso. ¿Tú has escuchado los discursos de campaña de Jovenel? De los últimos tres meses. Escuche esos discursos para que tú veas por dónde andaba ese tipo. Yo no te digo que esté al margen, porque yo conozco el papel que jugó la United Fruit Company en el golpe en Guatemala. Aquí no lo hizo porque Trujillo mató a un gerente de ellos. Claro, Thompson. Lo mató. Mr. Thompson. Fue que lo envenenaron y no permitió que se le hiciera la autopsia. Ya a final, y ahí vino Mr. Bonhol a sustituirlo. Entonces, de ahí se puso un consulado, que de ahí tuve yo mi primera visa, que tomaba los pasaportes y los llevaba a Santiago. Y era Mr. Cuchi el que era que regenteaba, y habían militares norteamericanos en ese consulado en Manzanillo, que era donde estaba la contabilidad, que ahora está la administración del proyecto La Cruz Manzanillo. Ahí estaba el consulado. Era una era extraordinaria esa. Sí, entonces eso es real. Pero lo que yo quería decir, hay que leerse a 100 años de soledad para conocer a Manzanillo, porque sí, ahí lo explica con lujo de detalle. Cuando yo leí por primera vez, y de paso se van a leer la mejor novela que existe en español. En español. Cuando yo leí a 100 años de soledad, y en inglés también. Sí. He cogido una porquería novela ahí que es como la novela del siglo en Estados Unidos. Pues una novela que de 10 no coge uno de 100 años de soledad. Cuando yo leí a 100 años de soledad en Manzanillo, lo leí estando yo en Manzanillo, yo compré ese libro y yo volví a leerlo otra vez. Sí, es una cosa extraordinaria. Lo volví a leer. Escúchala en audiolibro para que tú veas qué novela es eso. Cuando yo oía la máquina del ferrocarril que tocaba y los barcos que pitaban, sí, una cosa. Me veía Manzanillo en ese momento, ya se había ido la Grenada de ahí. Pero lo que yo quería analizar es un tema. Es que 100 años de soledad tiene muchas novelas dentro de ella. Tú coges al Quijote y José Buendía es un Quijote. Es el Quijote. Es un Quijote. José Aureliano Buendía. Es lo mismo. Es el mismo personaje. Es una cosa extraordinaria. Una locura por crear cosas, por el progreso, que eso no tiene madre. Tú sabes que a él le preguntaron que cómo él se había inspirado. Y él dice que cuando tú tienes abuelos que te hacen muchos cuentos. Sí. No, el abuelo de él es Melquíades, hermano.
Es sí. una cosa, el gitano Melquíades es una cosa. Sí. Yo no he visto un personaje como eso en ninguna novela. Pero ni en Ulises, ni en Cortázar, ni en estos minutos sí. que nos quedan, porque nos deben quedar como 3 minutos. Sí. Yo quería hacer un análisis. Y es la simbiosis que hay hoy con el 80, en la década perdida. Uh-huh. Nivel de endeudamiento alto. Que se da en esa época perdida, en esa década perdida, nivel de endeudamiento alto. Hoy el endeudamiento global anda cercano a los 400 billones de dólares. A nivel global. Global. Estados Unidos ya sobrepasó, estaba en 28.5, sobrepasó los 30 billones. Pero hay. Y cuando digo global, es porque hay un endeudamiento de la familia, hay un endeudamiento de la empresa y hay un endeudamiento de los estados, de todos los estados. Entonces tenemos ese endeudamiento global que está ahí. Tenemos la hiperinflación por el lado de los energéticos, como se dio en esa crisis. Entonces hay que ponerle... Decían allá. Pero en ese 82. Había un modelo que el neoliberal que lo impulsaron. Sí, pero también, pero ahora está agotado ese modelo. Sí, pero también fue la base del desarrollo futuro de la República Dominicana. Ese acuerdo de stand-by que firmó Jorge Blanco dio la base para el ese acuerdo dio la base para impulsar el proyecto neoliberal en la República Dominicana y entregar la línea bandera dominicana que fue el CDA porque a partir de ese acuerdo que se firma con el Fondo Monetario fue ese acuerdo que lo quebró. No, es que la base están ahí. Óyete, el consenso de Washington, que se conoce como el decálogo del 99. Tiene la base ahí. Lo que pasa es que nosotros los dominicanos, el consenso de Washington comienza a finales de los 80, principios de los 90, ya cuando Willamon da lo que... por el plan Baker, por el plan, pero toda esa cosa, pero comienza inicialmente el neoliberalismo, comienza en América Latina como un laboratorio con golpe de Estado en Chile, sí, y con golpe de Estado en el todo cono sí, sur. Sí, pero yo te digo, en el caso ahora, dominicano, cuando en el caso dominicano, deciden, pero no, voy ahí, Guaro. Limpió la economía. Guaro, cuando voy ahí, al año 1984, la República Dominicana. En el 82 se negocia. Sí. Se negocia, se firma en el 83 y la explosión fue en abril del 84. Sí, y el que se benefició, entonces, desgraciadamente, todo eso fue Balaguer. Sí, pero siguió Balaguer, porque Balaguer hizo las reformas en el 92 por decreto y entrega a CDA, quebrando a CDA. Óyete, Guaro. Eso estaba quebrado. No. Lo habían saqueado ya. No, lo quebraron porque le comenzaron a sacar y a meter gente y lo cerraron. Los aviones lo tiraron ahí arrumbado. Lo arrumbaron. Quebraron acorde. Aquí va un tipo del PNUD, yo creo que Sergio, qué sé yo, en el 93, 94, que fue que dirigió todos esos estudios. Sí, pero óyete, Guaro. Óyete lo que hay. Óyete. La República Dominicana fue el laboratorio cuando se sale de los golpes de Estado a implicar el modelo neoliberal a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se aplica aquí. Y de aquí se va a Venezuela, donde se aplica y se da el caracazo. Pero mira, todas esas reformas son características paralelas en América Latina. En todo. Porque fue un modelo esquematizado para América Latina. Ya nos dijeron que se acabó el tiempo. Queremos decirle que nosotros estamos en el otro enfoque con Darío Cuba, de lunes a jueves, porque el viernes viene Belleza Es Algo Más con Miriam Cabrera. Entonces usted nos puede ver a las 9 de la noche. Usted sintoniza cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico inteligente, ya sea una tablet, un televisor, lo que sea, usted lo sintoniza y le va a llegar. Si usted no puede a las 9 vernos en Cananga, usted se registra en el otro enfoque de Darío Cuba, le da la campanita, va a recibir toda nuestra propuesta
y si estas son de su agrado, usted lo va a compartir en su red de relacionados. Bueno, Juaro, hemos llegado al final de este programa y solamente nos resta despedirnos y decirle a nuestros amigos hasta mañana.